que debieron advertirnos desde el inicio que este colegio no estaba preparado para asumir una hija de una pareja homoparental. Camila, una niña de 6 años, adoptada por una pareja homosexual, no fue admitida en 7 colegios bogotanos. La razón es no estar preparados para evitar que pudiera sufrir de algún tipo de bullying o matoneo por su núcleo familiar. En la niña de las entrevistas le cuestionaban los dibujos frente a la familia que ella interpretaba en sus procesos académicos de admisión. A pesar de haber cumplido todos los requisitos, sus padres denuncian que encontrar un colegio para su hija se convirtió en un problema. Afirmaron que es un acto de discriminación que afecta el derecho a la educación de la niña. Eso no es más sino discriminación. Este colegio no solo vulneró el derecho de nuestra hija a la educación, no solo vulneró los derechos de una niña, sino además generó una expresión de discriminación hacia nuestra familia y hacia nuestra niña. La Secretaría de Educación de Bogotá indicó que no hay ninguna excusa para negarle el derecho al estudio a una menor. Daidama García Quintero, subsecretaria de Integración Interinstitucional de la Secretaría de Educación de Bogotá, aseguró que los niños y las niñas, independientemente de la orientación sexual, la identidad, la expresión de género, de sus progenitores o de la estructura familiar que tengan, lo primero es los derechos y la garantía a la educación de los niños y de las niñas. Pues debemos hacer las indagaciones para ver si la situación puede connotarse como un hecho de discriminación. Miguel Barriga y John Ramírez, los padres de Camila, adelantaron acciones judiciales contra el Colegio Americano de Bogotá y hacen un llamado al Ministerio de Educación para que este tipo de actos de discriminación no se vuelvan a presentar en los colegios del país. ¿Qué opina de este hecho?